su amigo, el licenciado Juan Parodi Nativitas, transmitiendo aquí desde el 95.1 de su FM Megahertz, aquí en la ciudad de Teciutlán, Puebla, esta hermosísima ciudad y pues bellísimo lugar también. Bueno, pues el día de hoy, queridos amigos, como siempre, seguimos trabajando y poniéndonos todas las pilas para que llevemos allá a donde está usted, en su casita, en el transporte, en el taller, en donde usted esté, bueno, pues algunos pormenores de lo que es nuestro trabajo y nuestra profesión. Y es que fíjense ustedes que hoy les quiero platicar qué pasa cuando tenemos un detenido. Y es que nosotros, queridos amigos, los abogados, somos como los médicos cuando se requiere y cuando es una urgencia, así sea un día especial o sábado, domingo, pues hay que estar ahí, ¿no? No podemos dejar, el doctor no puede dejar que el enfermo pues se vaya a morir por falta de una operación. Bueno, pues lo mismo a nosotros cuando hay algún evento, algún hecho en el que se detiene a la persona, se asegura, se lo lleva a la policía, lo pone detenido al Ministerio Público. Bueno, pues obviamente se tiene que contar con un abogado, nos hablan y a cualquier hora, queridos amigos, pues ahí tenemos que ir, ¿no? Lo hacemos realmente con mucho gusto porque, bueno, pues para eso estamos a sus órdenes. Hoy les voy a platicar, queridos amigos, precisamente de eso. Dado precisamente que ahorita tenemos a una persona detenida y que la gente me está preguntando, licenciado, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué espero? La esposa precisamente de este muchacho que está detenido me está preguntando, licenciado, ¿qué es el procedimiento? ¿Cómo va a ser? ¿Qué sigue? Etcétera. Bueno, quiero comentarles precisamente eso, queridos amigos. Cuando, por alguna situación, en este caso fue una persona que tomó algunas cervecitas, al parecer hubo una riña con algunos vecinos, y bueno, hubo golpes, incluso al parecer hubo lesiones. Llega la policía, lo asegura, se lo lleva, y de acuerdo con la ley, queridos amigos, una vez que la policía llega, asegura a las personas, es decir, las detiene, bueno, pues de preferencia, lo que yo les dije en el programa anterior en cuanto a las facultades de los policías, bueno, pues tiene que armar la denuncia, tiene que hacer las entrevistas en el mismo lugar. Si se encontró un arma, pues se tiene que recoger. En este caso puede ser un arma blanca, un cuchillo, una navaja, etcétera. Obviamente se tiene que recoger con las características necesarias de pues no afectar huellas que pudieran estar ahí, sangre también puede ser, etcétera. Pero finalmente, una vez que la policía ha recabado esa detención, lo tiene que poner a las personas de inmediato a disposición del Ministerio Público. Fíjense, una vez que la policía municipal o la policía estatal ha puesto a disposición del Ministerio Público a esa persona, empiezan a correr 48 horas al fiscal, precisamente para que se allegue de la investigación, para que realice peritajes médicos, para que realice entrevistas, para que realice peritajes de otro tipo, inspecciones al lugar donde ocurrieron los hechos, etcétera. En pocas palabras, integrar su carpeta de investigación porque tiene precisamente detenido. Entonces, obviamente, queridos amigos, la forma y el tiempo puede ser desde las 0 horas hasta las 24 horas. ¿Qué significa eso? Bueno, que una vez que la policía ha detenido a esta persona, lo puede poner a disposición a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, que legalmente es las 0 horas, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. No hay horario, queridos amigos. Aquí no hay horario de oficina, ¿sí? Aquí cuenta minuto a minuto, momento por momento, y entonces, a partir, insisto, de que el Ministerio Público recibe los papeles y recibe al detenido, empiezan a correr las 48 horas. Algunos opinan, queridos amigos, que es muy poco tiempo, 2 días, para que se reciba la denuncia, los testigos, dictámenes, en fin, tenemos que hacer todo. Bueno, ¿qué va a pasar después de esas 48 horas, queridos amigos?
algo muy importante. En este nuevo sistema, solo se puede quedar detenido la persona que el delito por el que se persiguen los hechos sean de aquellos que la misma ley contempla, pues vamos a llamarle como graves. El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales señala una lista de delitos que ahí sí, pues no hay ni vuelta de hoja. Si hay datos que aparecen que tú fuiste el responsable de la comisión de ese hecho, pues entonces sí, no la vas a librar y vas a tener que enfrentar tu problema penal en prisión. ¿Cuáles delitos, queridos amigos? Violación, terrorismo, delitos ejercitados con violencia, empleando armas y explosivos. Ahí es muy importante porque la ley dice armas y explosivos, que significa que tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo. Homicidio. Y en fin, en general, esos delitos, queridos amigos, en los que, pues evidentemente estamos hablando, secuestro, trata de blancas, ¿verdad?, de los que más me acuerdo ahorita, pues ahí sí, queridos amigos, pues definitivamente no. Pero si en el proceso de la investigación, que puede ser violencia familiar, puede ser lesiones, como en este caso, el Ministerio Público está consciente, de acuerdo con los dictámenes, que afortunadamente no son lesiones graves, bueno, puede desde el principio solicitarse la libertad de la persona señalada como responsable. ¿Por qué? Porque seguramente el Ministerio Público, ya en la audiencia hecha ante el juez, no va a solicitar como medida cautelar la prisión preventiva. Y es que, queridos amigos, después de esas 48 horas que el Ministerio Público tiene para armar su investigación, una vez que terminan de armarla, tiene dos decisiones. Una, no ejercita acción penal, porque a lo mejor el delito se llegó a un arreglo, porque no amerita prisión preventiva, que en este caso, y entonces lo puede liberar, y ya obviamente esta persona estando en libertad, lo pueden mandar a citar para la audiencia de imputación, que ahorita les voy a decir en qué consiste. Si el Ministerio Público opta por decir, voy a ejercitar acción penal, porque ya con mi carpeta de investigación se desprende que efectivamente se cometió ese hecho que la ley señala como delito, puede ser el de lesiones, y la probabilidad de que esta persona lo cometió, voy a ejercitar acción penal. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues solicita al juez una audiencia, el juez va a tener que radicar el asunto y va a tener que señalar día y hora para esa audiencia. ¿Qué se hace en esa audiencia, queridos amigos? Bueno, ahí van a tener que comparecer el fiscal, el acusado, su defensor, y también pueden estar presentes la víctima o el ofendido y su abogado. Todos ellos pueden estar. Y en esa audiencia se va a iniciar que el juez va a tener que calificar de legal la detención. Es decir, si fue bien detenido, porque estamos ante la presencia de flagrancia, que quiere decir que la policía llegó en el momento en que se estaba cometiendo el delito. A lo mejor en ese momento se estaban pegando y uno de ellos sacó una navaja y ahí en ese momento los agarraron. Bueno, estamos ante la flagrancia. Posteriormente, bueno, le hicieron saber sus derechos a los que detuvieron. Y así, bueno, el juez calificará, queridos amigos, primero si estuvo legalmente la detención. Si no, pues obviamente lo va a liberar y va a decir, bueno, pues la investigación queda abierta, pero por el momento, por no haber sido legalmente hecha la detención, váyase usted. Pero si califica el juez de legal la detención, lo que sigue es permitirle al fiscal que haga la imputación. ¿Y esta en qué consiste, queridos amigos? Consiste en que el fiscal mira hacia el acusado, por decirlo así, y le dice, señor, ponga usted atención. Nosotros, la fiscalía, lo acusa a usted
de que el día, no sé, 14 de febrero del año 2019, estando usted en el lugar tal, 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 hizo usted esto, esto, esto y esto y esto. ¿Vale? Queridos amigos, bueno, ya el acusado puede contestar esa acusación o puede guardar silencio. El quedarse callado ni le beneficia ni le perjudica, que es lo más importante. Puede decir, no me reservo mi derecho a declarar y ahí me quedo. ¿Sale? Y ahí, queridos amigos, es donde entran precisamente las medidas cautelares. Porque el juez le va a decir, señor, tiene usted tres opciones para que yo le resuelva su situación legal. Puede ser en este momento, puede ser en las próximas 72 horas, o pueden ser el doble de esas 72 horas, quiere decir 6 días. Si el acusado opta, imputado, legalmente hablando, opta por decir que sean las 72 horas, entonces se van a tener que discutir medidas cautelares. Y ahí, queridos amigos, la importancia de que tengamos recibos del lugar donde vivimos a nuestro nombre. Porque es muy importante la residencia. Es muy importante demostrar que vivimos permanentemente en un domicilio. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que tenemos para que se nos califique nuestra libertad es precisamente el demostrar que no nos vamos a sustraer a la acción de la justicia. ¿Por qué? Porque ahí vivimos con nuestra familia, porque tenemos años habitando en ese lugar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que lo importante, queridos amigos, de, aparte de tener buena conducta, porque mis vecinos pueden presentarse a declarar y decir, bueno, conozco al señor, conozco a mi vecino, es una persona que realiza buena conducta, difícilmente es una persona trabajadora, la veo. Sin embargo, si es al revés, queridos amigos, bueno, pues tenemos el problema de que puede ser que el juez pueda calificar que el riesgo es alto para que salga de prisión y entonces pudiera decretar que te quedes a resolver tu problema, pero en la cárcel. Y entonces sí, ahí es un problema. ¿Sale? Entonces, bueno, queridos amigos, esto es solamente un poquito de lo que puede suceder o de lo que sucede cuando alguno de nuestros familiares, pues de repente, ¿no?, en algún hecho que nosotros no esperamos, estemos detenidos. Vamos a un corte, queridos amigos, regresamos, no se vayan, esto es Caso Abierto.